Me presento para los que no me conocéis, pero antes os digo que todos los que podáis entrar, si tenéis otro dispositivo a mano, un móvil, un ordenador, un iPad, una tablet, lo que sea, y podéis entrar en esta web www.menti.com y utilizar este código que tenéis aquí, 788135, ese mismo código irá apareciendo a lo largo de las presentaciones por si no os da tiempo a entrar o alguno entra luego al webinar. Yo voy entrando a los que van aceptando, a los que van entrando. Esta va a ser la primera aplicación que vamos a utilizar y que os voy a dar a conocer. Aquellos que no la conozcáis, es una pasada. Cuando entréis, os pedirá que respondáis una serie de preguntas. Es una encuesta de cuyos resultados, a ver si me deja esta aplicación, cuyos resultados los iremos viendo aquí, ¿vale? Tenéis una serie de preguntas, en este caso dos, sobre las que tenéis que ir respondiendo y nos va a dar información para poder ir avanzando a lo largo del webinar. En este caso yo os voy a presentar una serie de aplicaciones, obviamente en media horita no va a dar tiempo a muchas, pero sí que quiero recoger, si tenéis especial interés en que profundicemos en alguna más de ellas, por si nos da tiempo al final, y después otra pregunta sobre otros webinars que quisierais hacer en el futuro próximo, si Dios quiere. ¿Veis? Ya estáis empezando a contestar, a medida que vais respondiendo, aparecen aquí los resultados que luego consultaremos. Es una pasada que podéis utilizar esta aplicación tanto en el aula como para actividades, cuando vais a empezar un tema, una unidad, un proyecto, lo que sea, que os puede dar mucha información. Luego entramos un poco más en ella. Me llamo Pablo Díaz, soy profe de educación primaria, he sido especialista, tutor, ahora como estoy haciendo tareas de coordinación, pues estoy dando arts en quinto y sexto, que disfruto muchísimo, y formador también en metodologías activas. A ver si consigo ponerme ahora. Formador también en metodologías activas. Llevo unos años intentando contribuir, con muchos otros compañeros, pues a este cambio de paradigma que creo que es importante que llegue, a través de la divulgación. Pues tengo un blog, he escrito libros, publicaciones, etcétera, y he empezado ahora con este trabajo de webinars, que creo que puede ser muy interesante. Luego ya me diréis vosotros vuestra opinión. Bueno, y este es un poco quién soy yo, ¿vale? Para que sepáis quién os está hablando. Como veis, a lo largo de la presentación tenéis abajo el código en el que tenéis que entrar al Mentimeter para ir viéndolo. Quería destacar en la encuesta, en el formulario que os he enviado antes, que habéis sido muy diligentes a responder. Es curioso, lo he hecho adrede para daros una pequeña indicación. Si os dais cuenta, el mayor número de respuestas está en el ámbito de normal. ¿Y esto por qué ha ocurrido? Esto se llama el efecto cajón desastre, que muchos conocéis. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hacemos formularios, encuestas, cuestionarios a nuestros alumnos, porque si, por ejemplo, ponemos un término, como lo he puesto adrede, normal, lo que hacemos es que hacemos un efecto cajón desastre y la mayoría de alumnos va a responder a esa va a dar a esa respuesta normal. Si os dais cuenta, es la mayor parte de profes habéis puesto normal. Si no hubiera puesto normal, pues teníais que haber decantado entre alto y bajo. También es curioso que este de nivel Cro-Magnon, Digique, nivel Bill Gates, que era un poco así coña, pues también hay algunos que se han manifestado ahí como nivel Cro-Magnon. No vamos a pedir que se manifieste en este momento quien sea, pero es bastante curioso, ¿eh? Nivel Bill Gates también. O sea que tenemos a alguien aquí infiltrado que podría perfectamente estar dando este webinar. Sigue entrando gente. Así que nada, vamos simplemente a modo de comentario. Evitar pensar muy bien las opciones que ponéis en vuestras encuestas. Antes de empezar aplicaciones en concreto, yo quería hacer una breve reflexión con vosotros, que creo que es importante. Y creo que nos ha faltado también en este periodo de confinamiento, en esta crisis humanitaria, médica, económica, social, a todos niveles que hemos sufrido, a los profes no se nos ha dado tiempo a reaccionar. Terminamos un día, al día siguiente ya se nos exigía que teníamos que tener montado todo un sistema de teletrabajo, de educación a distancia, que fuera proporcional, que los alumnos no tuvieran tiempo que perder, pero que tampoco, ¿no? Entonces, nos ha faltado, como siempre en educación,
este proceso de reflexión que creo que es importante. ¿Por qué digo esto? Porque las tecnologías de la información y la comunicación tienen un papel importante en el cambio de paradigma educativo, pero no son el único elemento, igual que el cambio metodológico. Podemos hacer un cambio metodológico en el aula sin incluir las TICs, podemos incluir TICs sin que ello suponga un verdadero cambio metodológico y también podemos hacer un cambio metodológico ayudados por las TICs. Y esto es lo que nos ayudará a un verdadero cambio de paradigma educativo. Y para eso tenemos un modelo que se llama el modelo SAMR, que es muy interesante. SAMR por las iniciales de sustituir, aumentar, modificar y definir, que nos dice que cómo puede influir esta inclusión de las tecnologías dentro del aula. De qué forma hay herramientas que nos pueden ayudar a mejorar lo que ocurre en el aula, pero hay otras que, aunque si no llevamos un proceso de reflexión, al introducirlas no producen ningún cambio, ¿no? Así, por ejemplo, si utilizamos un iPad como libro electrónico, es decir, decimos, vale, no tenéis libro de texto, pues damos un iPad, descargamos el libro digital, en este caso estaríamos en esta fase, ¿no? Admitir, o sea, sustituir un elemento que teníamos antes, libro de texto, por otro que es el libro digital. En ese caso, ¿sería una pequeña mejora? Sí, porque el libro digital tiene una serie de interacciones con el alumno, ejercicios más interactivos, etcétera, pero realmente no estamos produciendo un cambio. Otro ejemplo sería introducir en el aula, como en la mayoría de aulas ya tenemos, pizarras digitales. Esto supone que aumentamos los recursos que tenemos en el aula, pero tampoco estamos hablando de un cambio de paradigma. Podemos utilizar la pizarra digital como una pizarra más de aula. Otro ejemplo podría ser la posibilidad de incluir vídeos, tutoriales, aplicaciones, tanto en pizarra digital como en iPads, que lo que nos haría es modificar, nos permitiría modificar la metodología que utilizamos en el aula. Ya estaríamos hablando que no es solo sustituir y aumentar, sino también modificar. Si nosotros utilizamos una serie de gamificaciones sirviéndonos de aplicaciones, de vídeos, etcétera, estamos modificando lo que ocurre en el aula. Y por último tendríamos la opción de redefinir la metodología y el marco de aprendizaje que sucede en el aula, replanteando todo lo que ocurre en ella. Y quería llegar aquí porque esto es lo que nos ha ocurrido ahora. Si os dais cuenta, de la noche a la mañana se nos ha dicho tenéis que replantear cómo enseñáis a vuestros alumnos. Y para eso hemos tenido que pensar qué aprenden, cómo aprenden, de qué forma podemos hacerlo en este contexto. Es decir, esta crisis nos ha puesto a todos en una situación en la que hemos debido replantearnos todo lo que hacemos en el aula. Nos ha sacado nuestra zona de confort de un golpe. Y en este aspecto hay muchas herramientas que nos pueden servir para este cambio metodológico, pero que yo primero hablaría de una serie de consideraciones metodológicas. Ah, está mejor. Para este entorno digital. La primera de ellas sería no trasladar el formato de clase ordinaria al PC. Es decir, no podemos intentar hacer exactamente lo que hacíamos antes de que ocurriera esto en un entorno digital. Y esto también hay padres, me imagino que a vosotros os ha ocurrido, hay padres que nos lo exigen, que igual quieren que estemos de 9 a 5 de la tarde conectados, y también muchos profes que se han visto en esta situación sin recursos o sin preparación o sin formación. Por esto creo que este formato de webinar es muy interesante y no ha sabido cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pues ahí estamos los compañeros, los profes para ayudarnos. Por lo tanto, el primer consejo es no trasladar el formato de clase ordinaria a este entorno digital. En segundo lugar es no excederse en la cantidad de tareas, apuntar más a la calidad que a la cantidad. Es decir, también muchas veces por esta responsabilidad, ¿no? Por este sentido de responsabilidad de que nuestros alumnos no pierdan trabajo, no pierdan aprendizaje, no pierdan el tiempo, igual a veces nos excedemos con la cantidad de tareas que enviamos a nuestros alumnos y esto va en perjuicio suyo y de sus familias y también de esta estabilidad emocional que es tan importante. Más vale que lo que enviemos sea poco y de calidad, enviar muchas cosas solo por hacerlo, ¿vale? Esto es, creo que es importante. En siguiente lugar, buscar la forma de dirigirse al alumno más que al padre, teniendo en cuenta que los padres, en la mayor parte, no son profes.
Por lo tanto, es importante que busquemos la forma en cada nivel. Creo que aquí estáis conectados en la mayor parte de primaria, pero también hay de secundaria, de formación profesional. Y en un primero de primaria entiendo que es difícil dirigirse al alumno, pero se puede hacer. Tú puedes mandarle, a través del padre, lógicamente, pero tú puedes mandar al alumno una tarea autoguiada o una serie, un checklist, o no sé, hay que buscar la forma de que lo que enviemos, nuestra comunicación, a través del padre, en los cursos más pequeños, sea preferentemente hacia el alumno. ¿Por qué? Porque de esa forma, utilizando este formato de webinar, estaremos fomentando la autonomía, el trabajo autodirigido, y nos estaremos sirviendo de esta situación, que es una crisis, que es algo inevitable, que nadie esperaba, para convertirlo en una oportunidad de crecimiento, tanto para los alumnos como para... Mira, me está diciendo que también están profesores de infantil. Gracias por recordármelo, es verdad. Ahí trabajazo, eras profesor de infantil. Es el entorno más difícil, el contexto más difícil. Pero también podéis hacer muchas cositas. Por lo tanto, estas cuatro consideraciones. No trasladar el formato de clase ordinaria, no excederse en la tarea, apuntar más a la calidad, buscar la forma de dirigirse al alumno y utilizar un formato webinar, es decir, breve explicación y tarea autodirigida. Y sin más, espero no perder mucho más tiempo, vamos a entrar en la parte que quería compartir con vosotros. Es que no sé por qué me sale esta pestaña blanca. En la parte que quería dirigirme a vosotros, en la que voy a daros una serie de aplicaciones, herramientas TIC para entornos digitales de enseñanza. Antes de esto, yo entiendo que todos los que estáis en este webinar tenéis ya un entorno de trabajo con los alumnos, ya sea Office, Google, Classroom, Edmodo, no sé, algún marco digital en el que os relacionáis con vuestros alumnos. Para aquellos que no lo tenéis todavía, la primera consideración sería esta, la de generar un entorno de trabajo estable con los alumnos, siempre que sea posible. Está claro que en un infantil es mucho más complicado que una formación profesional, pero tenemos que buscar el medio de comunicarnos directamente con el alumno. Porque si hoy enviamos un comunicado, mañana un correo, pasado un blog, el otro día no sé qué otra cosa que se nos ocurra, no estamos ayudando a las familias, no estamos ayudando a los alumnos, y hay una sensación de inestabilidad, de que no está claro lo que tengo que hacer, de agobio incluso porque hay padres que no dominan la tecnología y tienen que estar familiarizándose con distintas aplicaciones. Entonces, lo primero sería generar un marco de trabajo, ¿vale? Yo, los que ya tenéis facilitada por la fundación que esté detrás del colegio, el propio colegio, un entorno de trabajo, genial. Los que no, pues os recomiendo o crear un sitio de Google que es sencillísimo. Yo os puedo también pasar algún tutorial, es muy sencillo, son una serie de pasos, es muy intuitivo. Podéis crear un blog con website o cualquiera de estas herramientas gratuitas. Es importante que haya un entorno de trabajo con el alumno, donde se centralice, donde incluyamos otras aplicaciones, otras actividades, pero este entorno de trabajo yo creo que es imprescindible. Una vez tenemos esto, cada uno de vosotros tenéis un entorno de trabajo, vamos a empezar con cómo me comunico con los alumnos. Si vuestro entorno de trabajo ya tiene un sistema de videoconferencias, este paso lo podéis saltar. Estas son las principales. Mira, para entrar algo más. Estas son las principales herramientas para videoconferencias que hay. Está Google Meet para los que tenéis Google Classroom, WebEx, Teams para los que tenemos Office, Zoom, Skype, Jitsi. Es decir, hay distintas herramientas que lo que me permiten es tener una serie de videollamadas con los alumnos. ¿Cuál es la mejor? Pues depende del entorno que utilicéis. Yo después os voy a pasar este Genially para que tengáis toda la información. Voy a ir sobre todo a aquellas herramientas de aprendizaje que podéis utilizar en el aula. En el aula virtual, siempre me refiero a este aula. Vamos a empezar por gestión de aula. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gestión de aula? Pues estamos hablando de que en este contexto en el que estamos ahora mismo comunicándonos, yo puedo abrir una serie de elementos. Por ejemplo, ¿dónde lo tengo? Vamos a ver cómo va el Mentimeter, ¿vale? Creación de actividades, grabación de pantallas, y llegaremos a ello, no os preocupéis. Trabajo con vídeos, veo que es lo que más os interesa. Después iremos a esta.
¿Veis qué chulo? A medida que vais, siempre sale esta, ¿eh? Evaluar. Ya, sea cual sea la formación, siempre sale la palabra clave que es evaluar. Evaluar, evaluación. Como veis, os va dando los resultados en un formato de nube de palabras en función de las respuestas que haya. ¿A qué me refería cuando hablábamos de pizarras digitales interactivas? A ver si puedo quitar esto de aquí. Vale, esto es. A esto. No sé si lo conocéis. Esta se llama Classroom Screen. Vale, es esta de aquí, Classroom Screen. Después pincháis aquí, tenéis la explicación, tenéis el tutorial, el acceso, todo lo que queráis. Esta es una herramienta chulísima porque lo que me ofrece es, en esta videollamada, por ejemplo, si yo tengo que hacer cualquier explicación, cualquier comentario, pues yo podría incluir aquí un texto. Podría también poner una pizarra digital para dibujar sobre ella. Si tuviera que hacer, por ejemplo, una explicación de matemáticas, podría sacar números al azar, podría, si pongo el listado de alumnos en mi clase, podría sacar un alumno al azar. Es decir, me da una serie de herramientas que son muy chulas. Tengo un cronómetro que yo puedo poner, calendario, el típico semáforo que se usa sobre todo en los cursos más bajos, ¿no? En infantil, en un primer ciclo, que pues ahora tenemos que parar, ahora empezamos. O los símbolos de trabajo, ¿no? Ahora vamos a trabajar, vais a estar en silencio porque yo voy a hacer la explicación. Ahora, a nivel susurro, es una herramienta que está pensada para el aula, no para el aula virtual, como estamos haciendo ahora, pero nos puede servir para estos webinars, estas videollamadas que tengamos con nuestros alumnos. Ya os digo, se llama Classroom Screen, es una aplicación muy chula, muy sencilla, no requiere instalación, se usa en el navegador. Es una plataforma web que yo cuando termino la cierro y punto. ¿Vale? Creo que esta puede ser muy interesante. Tenemos otra que es DropShot, que esta no voy a entrar ahora porque es mucho más, un poquito más compleja de utilizar y tiene muchas más cosas, porque lo que nos permite es que también los alumnos escriban y yo saber quién está escribiendo cada cosa. Es decir, esta sería más para un trabajo colaborativo. ¿Vale? A ver, creo que están diciendo algo en el chat. No está haciendo. Sí, es gratuita. ¿Vale? Si me da tiempo voy yendo al chat. Es que aquí no me aparecía. Efectivamente, se parece a Explain Everything, pero lo que nos la podemos utilizar, el Explain Everything se suele utilizar más para grabar vídeos y luego enviarlos a los alumnos, es decir, para hacer explicaciones. Pero si yo estoy grabando la pantalla, puedo utilizar esta aplicación para hacer cualquier explicación. O sea que sí, se parece mucho a Explain Everything. Otro elemento que podemos utilizar para gestión de aula, es decir, cuando yo estoy en el aula, son los murales digitales. Me imagino que conoceréis al menos Padlet, que es el más famoso. Voy a entrar en este, que tengo ya la sesión abierta, pero el de Mural y Padlet son básicamente iguales. ¿Qué es Padlet? Pues Padlet es una especie de muro, que lo dejo aquí preparado en distintas plantillas para que veáis que se puede hacer como un muro con un canvas uniendo los elementos. Se puede hacer también como una secuencia, rejilla, bueno, como queráis. Yo selecciono el formato más sencillo. Es que como lo he dejado abierto antes, a ver si ahora me deja abrirlo, perdón. Vale, ahora sí. Voy a crear un Padlet. ¿Vale? Selecciono este modelo, podéis elegir el que queráis. Hay un fondo, este fondo es un poquito raro. A que le guste la cocina, genial. Bueno, nos dejará después cambiar el fondo. Y lo que yo hago en este Padlet es ir... Oye, ¿por qué no aparecen? Aquí, que están aquí abajo. Es ir añadiendo elementos. ¿Vale? Yo pongo aquí, no sé, repartimos el trabajo entre los alumnos, pues vamos a hacer una reflexión sobre los animales de no sé dónde, de la jungla. Y empiezo a poner y después puedo ir añadiendo otros elementos o puedo añadir, puedo moverlos por la pantalla, puedo editarlos, ponerle una foto, un enlace, una página web, un vídeo, puedo ponerle un montonazo de elementos. Es una pasada. A ver si puedo enseñar alguno que tenga yo hecho. Este se puede utilizar también incluso para trabajo colaborativo. Por ejemplo, en nuestro cole estábamos trabajando sobre los enfoques de aprendizaje y, si os dais cuenta, pues teníamos aquí las habilidades y cada uno de nosotros fuimos trabajando en cada uno de estos aspectos y añadiendo en la parte de cada uno de estos bloques una serie de elementos, ¿vale? Padlet, un mural interactivo, sería como un corcho, como si yo pusiera en el aula un corcho o una,
un mural y todos fuéramos pinchando cositas. Y el de mural y Poblet funcionan básicamente igual. Ya tenemos 16 minutos. Tenemos estas dos herramientas de gestión de aula. Primero, una pizarra interactiva, pizarra digital. Y segundo, murales digitales. Nos vamos a creación de actividades. Yo he seleccionado aquí, el trabajo que he hecho para este Genially es que he ido seleccionando aquellas herramientas que, digo por la pregunta que me habéis hecho antes, yo creo que está... ¿Hay gente en la cola de entrada? ¿No le he metido? Perdón, voy a ver. Aquí está, Miguel Ángel. Creo que ya están todos. Si hay alguien que esté en la lista de espera, por favor que me lo diga e intento meterle. El trabajo que he hecho, digo, porque os puede servir, es he seleccionado herramientas, primero, gratuitas, segundo, las más sencillas de utilizar y tercero, las que más posibilidades nos ofrecen tanto a la hora de creación como a la hora de compartir las actividades que generemos, ¿vale? Entonces, aquí las tenéis todas recogidas. Estas son... aquí hay otra persona. Estas son todas aplicaciones o sitios web que lo que nos permiten es generar actividades. Es decir, yo tengo un contenido, unas competencias, algo que trabajar con mis alumnos y yo lo que quiero es generar una actividad porque quiero hacerla como bajo mi criterio, ¿no? Entonces, por ejemplo, me he dejado abierta antes Learning Apps. Esta la voy a cerrar, no me voy confundiendo. Aquí está, Learning Apps. Esta sí que requiere registro, como veis, iniciar sesión. Es gratuita, es ilimitado el trabajo que se puede hacer con ellas y lo que nos permite es, en tres sencillos pasos, tenéis aquí también luego tutoriales de todas las aplicaciones, ¿eh? Lo que nos permite es, en tres sencillos pasos, crear actividades. Por ejemplo, emparejar elementos, imagen con vídeo, vídeo con texto, texto con texto, las posibilidades son infinitas, vocabulario en distintos idiomas, elementos de la historia, elementos químicos... lo que se os ocurra de cualquier asignatura. Clasificación en grupos, por ejemplo, se me está ocurriendo, campos semánticos para unir palabras, una línea del tiempo, ordenar, ejercicio de respuesta abierta, identificar elementos en una imagen, busca los elementos que están relacionados con el ámbito de la no sé cuánto. Una pregunta de opción múltiple, después crucigramas, puzzles, juegos de parejas, infinidad de aplicaciones. Aquí nos dice que pongamos, aquí nos dice cómo quedaría, por ejemplo, esta de emparejar, en la que yo tengo que ir poniendo elementos para ir emparejándolos, o crear una aplicación nueva y es simplemente ir poniendo cuál es el título de la tarea, cuál es su descripción y las parejas, ¿vale? Pareja 1, este texto con esta imagen, pareja 2, este texto con este audio, como yo quiera hacerlo. También tengo aplicaciones que han creado otros profes que se quedan en este banco de elementos. Lo que ocurre aquí es que, igual que nosotros, cualquier otro profe puede crear actividades y no siempre son de calidad. Por eso yo este tipo de aplicaciones, como Learning Apps o como Quizlet, que es sobre todo para vocabulario en idiomas, Celebrity Edu, EduPlay, PictoEduca, este tipo de aplicaciones las recomiendo sobre todo para generar actividades. También lo que podéis hacer es buscar alguna actividad que haya generado otro profe, ponéis el contenido sobre el que queréis tratar, y vosotros modificarla, pero os arriesgáis a que la actividad que haya creado ese otro profe no sea de tanta calidad como os gustaría, ¿vale? Entonces, si lo que queréis, hay gente en espera ahora, ahí está. Si lo que queréis es, ¿dónde está? Aquí. Si lo que queréis es buscar una plataforma web que os dé actividades ya preparadas, ¿vale? Y que sean de, que os aseguren que esté de calidad, pues he puesto aquí las 1, 2, 3, 4, 5, 6 aplicaciones o sitios web, mejor dicho, que más actividades y de más calidad tienen. La única que no es gratuita del todo es Smile and Learn, aunque su parte gratuita yo creo que tiene muchísimo contenido, tiene vídeos educativos, actividades, tiene de todo. Vale, yo creo que todos conocéis Mundo Primaria, todos conocéis Aula 365. Lo que tienen, entonces simplemente para mencionarlo por encima, lo que tienen estos sitios web es una serie, un banco de actividades recogidas por curso y por materia, ¿vale? Yo creo que todos la conocéis, pero bueno, si voy a juegos de mates en Mundo Primaria, después me dice de qué curso quiero esta actividad. Estas actividades generadas en estos sitios
sí son de calidad, están hechas por expertos, están supervisadas. Es decir, si lo que queréis es actividades, buscar actividades que estén ya hechas, cualquiera de estas 6 aplicaciones os pueden servir. Insisto, luego os enviaré al correo este Genially, y también cuando lo suba al vídeo de YouTube lo dejaré colgado. No sé por qué siempre sale. A ver, voy al chat un momento por si hay alguien que tenga algo. Vale, esto ya está. Perfecto. Videoquizzes, ¿qué es lo que más? Creo que era una de las cosas. A ver, creo que era una de las cosas que más decíais. Creación de actividades, ya hemos hablado sobre ellas. Grabación de pantalla, ahora vamos a ver, es sencillísimo, trabajo con vídeos. A eso me refería. El trabajo con vídeos. Os he puesto aquí las 5 aplicaciones más con las que, de una forma más intuitiva, sencilla y sobre todo gratuita, podéis trabajar la edición de vídeos. Me imagino que referéis al video quiz, es decir, yo genero un vídeo, ya sea grabado por mí o buscado en YouTube, y creo una serie de preguntas. Esto tiene su origen en la clase invertida, en Flip Classroom, en el que se generan una serie de preguntas en torno a un vídeo para trabajar en casa y dedicar el tiempo del aula a otro tipo de actividades más interactivas, ¿no? El aprendizaje cooperativo, por proyectos, etc. Pues no sé si lo conocíais, pero dado que todos me habéis contestado, os habéis inscrito desde Google, desde un dominio de Google, en Google Forms, voy a ver si no me tarda mucho en entrar, yo lo explico. En Google Forms podemos poner vídeo y preguntas. Vale. No sé si esto lo teníais claro, pero en Google Forms, a ver si nos deja. Vale, ya ha quedado uno en blanco. Lo que nos permite es insertar un vídeo de YouTube. Vale, no sé, voy a poner coronavirus para variar un poco. Yo podría insertar un vídeo, ¿vale? Yo qué sé, este vídeo mismo, y después generar una serie de preguntas sobre ese vídeo. ¿Vale? Ya estaríamos trabajando el video quizzes. Después, desde Edpuddle, que es una herramienta que yo creo que alguno de vosotros ya utilizáis, esta está mucho más completa que formularios de Google, que si lo domináis es muy sencillo utilizarlo, porque lo que nos permite es ir introduciendo a lo largo del vídeo distintas preguntas. Por ejemplo, puedo introducir, por ejemplo, a esta altura del vídeo, este es un ejemplo que ya he hecho, yo puedo introducir esta pregunta, ¿vale? ¿Cuál es el nombre del nuevo virus? Y a lo largo de la del coronavirus. In this video, a lo largo del vídeo yo puedo ir introduciendo distintas preguntas de respuesta múltiple, pregunta única, pregunta abierta. Y si mis alumnos se registran, también me puede llegar a mí el resultado de sus respuestas. Como ese, están todas estas aplicaciones. Aquí tenéis como tanto Educanon como Edpuddle, TED, que está, yo la he descubierto hace poco y está muy chula. Vialox, esta también. Lo que nos permiten todas estas aplicaciones es lo mismo. Yo copio un vídeo de YouTube o subo un vídeo que he grabado yo y a lo largo del vídeo voy insertando distintas preguntas de distintos formatos, pregunta abierta, pregunta de respuesta única, etc. No podemos entrar en profundidad porque si no, no veríamos el resto, pero bueno, ahora si veo que hay mucho interés en ello, también os puedo mandar algún tutorial sobre ellas. ¿Vale? ¿Qué otra cosa decíais? Porque se está acabando el tiempo. Grabación de pantalla. Vale, esto es sencillísimo. Me dejo gestión de proyectos para el final, por si da tiempo. Mapas mentales. Vale, esto lo trabajamos porque estamos hablando de organización y evaluación. Es decir, una vez yo he tenido mi videollamada, he utilizado mis pizarras interactivas, murales digitales, he mandado a mis alumnos una serie de actividades, o les he puesto un vídeo, o he creado yo mismo las actividades, está en cómo organizo cómo el alumno organiza la información y cómo yo puedo evaluarle. ¿Vale? Entonces, ¿para esto qué podemos utilizar? Podemos utilizar mapas mentales, grabación de pantalla y formularios. Mapas mentales os he recogido también en 3 ámbitos. Primero, si lo que queréis utilizar es una herramienta online, tenéis estas 4.
que son también gratuitas, requieren registro, pero son gratuitas. Si lo que vais a utilizarlo es desde un dispositivo móvil, tenéis estas cuatro, que son las mejores, sin duda alguna. Y si lo vais a hacer desde un ordenador, tenéis también estos cuatro ejemplos. Aquí tenéis cuatro ejemplos de cada uno de los entornos de trabajo con el que vais a trabajar para hacer mapas mentales, tanto vosotros como vuestros alumnos. O incluso en una videollamada hacer con vuestros alumnos una serie de mapas mentales. Después, grabación de pantalla. ¿Vale? No quiero que terminemos sin hacer esto. La grabación de pantalla, las principales herramientas, las más conocidas, los que tenéis en torno a Office, lo mejor es que utilicéis PowerPoint. Tú entras en PowerPoint, le das a grabar y te permite grabar toda la pantalla. La mejor para si estáis grabando desde un móvil Android, pues AZ Screen Recorder, sin duda alguna. Es la que más opciones os da y más intuitiva. Para los que estáis en iOS, tanto el iPhone como el iPad graban directamente la pantalla y puedes también incluir el sonido. Entonces tú en el iPad puedes abrir, por ejemplo, como hemos dicho antes, la pizarra digital o el Explain Everything o cualquiera de estas aplicaciones, grabas la pantalla, te grabas tu voz y vas explicando lo que tengas que hacer. Y para PC, yo utilizo, lo veis aquí arriba, utilizo Loom, que es tan sencillo como instalar la aplicación en el Chrome y pinchar, y ya está. Yo aquí le puedo decir empezar a grabar y ya estaría grabando. Sí, es que ahora mismo, como estoy haciendo las cosas, no me deja. Ay, no puedo salir. Vale, ahora. Vale, entonces, para grabación de pantalla tenéis Loom, para los que vais a hacerlo desde un PC, que ya os digo, instaláis la extensión en Google y simplemente pincháis aquí y ya os dice de grabar. Y además, esta es la mejor porque lo que os deja es grabar, por ejemplo, ahora mismo me estoy viendo aquí, pues tú podrías grabar la explicación que estés haciendo y tú saldrías en un circulito aquí en pequeño o podrías quitaros y te da vergüenza aparecer en la pantalla. Desde el iPhone o el iPad, el propio dispositivo ya permite grabar desde la última actualización. Para Android, AZ Screener. Y si lo que haces es trabajar con Office, te recomiendo PowerPoint. Estas son las principales, que son gratuitas, que no requieren mucho dominio tecnológico. Y por último, a ver, hay alguna pregunta en el chat. En la cola de entrada, esto me imagino que sería de antes, ¿verdad? Porque a mí no me aparece ahora mismo nadie. A ver. No aparece nadie, ¿no? Y me preguntan si el puzzle, las preguntas te llegan a Classroom, ¿cuánto tiempo? Yo no utilizo Google Classroom, nosotros en nuestro cole tenemos el entorno de Office. Yo creo que sí que se puede vincular con Google Classroom. De todos modos, luego lo consulto y veré quién ha hecho la pregunta y le contestaré por correo. Y vamos, después si dejamos un turno de preguntas o respuestas, si alguien lo sabe lo puedo hacer. Pero yo creo que sí que se puede vincular con Google, ¿eh? Y por último, formularios. Formularios, os he recogido también aquí. Sabéis que Kahoot, desde hace un año, año y pico, tiene la opción de crear challenge, de crear retos, que yo envío al alumno y me da el resultado de lo que ha contestado cada uno de los alumnos. Después puedo descargarme ese resultado en un formato Excel, exportarlo, etcétera. O sea que con Kahoot, además de juegos en el aula, también se podría evaluar. Además, como el tiempo para cada pregunta está limitado, no tenemos el miedo este de que se copien. Claro, tenemos que entender que si nosotros vamos a evaluar en casa, aunque ya sabéis este debate de si cuenta o no cuenta nota, no hablo de calificar, ¿eh? Los que me habéis oído alguna vez sabéis que siempre distingo evaluar de calificar. Estoy hablando de evaluar, saber si mi alumno ha aprendido lo que tenía que aprender. Ya el debate de calificar ya lo tendremos otro momento. Kahoot me permite evaluar lo que ha aprendido mi alumno. Claro, un Kahoot para los cursos pequeñitos debe ser a través de imágenes, con poco texto, etc. En Office tenemos la herramienta de Forms y en Google tenemos Google Forms, que son las que mejor se pueden utilizar. El consejo, si vais a evaluar en este contexto, es que sean preguntas dirigidas a la comprensión y no tanto a reproducir. Si yo pregunto a mi alumno, no sé, cuál es el rey que estaba, no sé, de quinto, no sé, en qué época, en qué sitio, es tan fácil como que abra el libro y lo busque. En cambio, si yo le hago una pregunta en la que deba
demostrar una comprensión de lo que ha leído, me da igual que tenga el libro delante. Yo estoy cerciorándome de que mi alumno ha entendido lo que está haciendo. Otro ejemplo para formulario sería Mentimeter. Igual que tenéis este formato en el que se pone una lista, a ver si me deja salir y os lo enseño. Quería ver, me imagino que estará como rey, eso es, evaluar, evaluación, rey eterno. Además de esto, en Mentimeter tenéis otros muchos modelos de respuesta. A ver, ¿qué me dije? Desde aquí. Bueno, da igual. Es que si no, se me acaba el tiempo. Tenéis otros modelos de respuesta, es decir, también os puede dar resultado en forma de respuesta de cada uno de los alumnos. Y por último, Socrative, que lo que me ayuda es a la interacción y la interactividad con los alumnos. Me permite utilizarlo tanto de forma gamificada como el Kahoot o también para exámenes. ¿Vale? Aquí tenéis los 5. Creo que se me está acabando el tiempo porque prometí que iba a ser de media hora. Me da pena no poder entrar en gestión de proyectos porque me parece muy interesante. Me parece muy interesante estas dos aplicaciones que os recomiendo que buceéis. Aquí tenéis la aplicación, el tutorial y el enlace. Tanto Notion como Trello lo que me permiten es gestionar el flujo de trabajo, es decir, generar equipos, generar tareas, supervisar que están cumpliendo la tarea, poner documentos en cada una de las tareas, que los alumnos me envíen un mapa mental, una foto del trabajo que están haciendo. Entonces, como no tenemos mucho tiempo, yo os recomiendo que buceéis, si vais a trabajar por proyectos, más que por asignatura en este tiempo que nos queda o el curso que viene, porque tendremos situaciones parecidas a la actual, os recomiendo que buceéis en estas dos aplicaciones. Y por último, estas tres aplicaciones, tanto Visbe como Canva y Siso, lo que nos permiten es que los alumnos generen un portfolio del trabajo que yo les he pedido, ¿no? Si yo les pido que tienen que hacer una investigación sobre el origen del coronavirus, por variar también, ellos me pueden hacer una infografía, me pueden hacer un mapa mental, un organizador gráfico, utilizando cualquiera de estas tres aplicaciones. Sé que hablo muy rápido, he dicho muchas cosas en muy poco tiempo, pero quería sobre todo que tuvierais una visión general de todas estas aplicaciones que tenéis aquí. Insisto, os voy a pasar el Genially para que podáis bucear en ellas. Yo os animo a que, a ver si me deja de compartir, aquí está. Ahí estamos. No sé si se me ve ahora mismo. Sí, ¿verdad? Sí. Yo os animo a que entréis en el Genially, buceéis, veáis un poco qué aplicaciones os interesan más y cualquier duda que podáis tener al respecto, yo estoy encantado de poder atenderos tanto por correo como las redes sociales, como el medio que dispongáis. Bueno, sé que ha sido un machaqueo de muchísima información en muy poco tiempo. Quería sobre todo que tuvierais una visión muy amplia, que tuvierais muchas aplicaciones. Veo aquí por el chat algún comentario, a ver. Intenso, efectivamente, esa es la palabra. tenéis ahí toda la información para que queráis, los que queráis bucear sobre ella. Me tenéis aquí para lo que necesitéis, encantado de poder ayudaros. Efectivamente, están poniendo ahora Quizit, se me ha quedado el tintero, se me ha quedado el tintero también Flipgrid, que yo he descubierto hace poco. Y si no la conocéis, es una pasada para intercambiar vídeos con los alumnos. Jamboard como pizarra digital. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos. Encantado de haber sido un poquito de ayuda. Y nada, os invitaré a otros webinars por si interesa participar. ¿Vale, chicos? Nada, espero que os siga yendo igual de bien que hasta ahora o mejor. Un saludo, un abrazo a todos.